Cristina. Venga, Estorri. Estorri, onda, Mayra. ¿Cómo estás, Pello? Bien. Ya te veo, ya que estás bien. Disfrutando del sitio. Sigo disfrutando todos los días de este sitio. Pues sí, qué envidia me das. Anda, que no estás bien aquí, ¿eh? Pues sí, trato de eso. Para lo que me queda, trato de disfrutar con lo que tengo a mi alrededor. Qué bien. Pello, la idea de que se reunieran aquí, en tu caserío, en Chillarre, fue tuya. Sí, en principio sí. Pero fue una idea, no sé cómo decir. A mí me gustan un poco las cosas difíciles, complicadas. Entonces tenía la posibilidad de que conocía a las dos personas, cada uno por una cosa diferente, y me gusta mucho hablar de política, sobre todo también. Y una buena mesa con un par de políticos buenos, de verdad, gente de verdad. Y el tema en aquel momento, que era actual y muy actual, pues era un caramelo muy, muy goloso, que diría yo. Tú eras el anfitrión, por lo tanto, de estas reuniones secretas aquí en este caserío. Sí, porque yo les ofrecí mi casa, mi caserío, para que podrían venir cuando ellos quisieran y como ellos quisieran, ¿no? Uh-huh. Las agendas, las mías, son libres, la mía no tengo ningún problema, pero las suyas eran un poco más complicadas y entonces ajustábamos sus agendas para cuando ellos querían venir. Mi casario ha estado siempre abierto para temas, sobre todo, concernientes a lo que en Euskadi ocurría y ocurre. ¿Y cómo iba esto? ¿Primero comían y luego negociaban o primero se negociaba y luego...? Bueno, yo creo que se juntaba todo, ¿no? Porque al final empiezas a hablar y mientras tanto yo preparo la mesa, mientras tanto yo preparo la comida, lo que fuera, y según se estaba comiendo se seguía hablando también. Por tanto, era todo junto, al final eran muchas horas en las que se pasaban juntos y entonces se trataba de eso. Y tú me has llamado anfitrión, pero yo era el chofer, el recadista, el cocinero, el telefonista, el taxista, todo. Y ahí me encuadraba yo e intentaba cumplir lo mejor posible ese trabajo que yo me había desempeñado en ese mundo, ¿no? Yo creo, y además eso me ha demostrado el tiempo, que si tú crees estás en un buen clima, en un buen ambiente, estás a gusto. Y si estás a gusto, aunque las personas sean de mundos diferentes, bueno, pues es más propenso que vuelvas otra vez, repitas otra vez, y si estás cómodo, pues esos pasos los das más fácilmente. Cuando les propones venir a tu casa para que empiecen las negociaciones, para que ETA abandone la lucha armada, las armas, ¿te dicen que sí rápido o se lo piensan mucho? En principio no hay un objetivo, como tú planteas, de la lucha armada ni nada, sino que hablar en política en general. Vale. Cada uno es de un partido, pero yo no hablo de partidos, hablo de personas. Uh-huh. Entonces, es Arnaldo Otegi, es Paco Egea, aunque sean cada uno de un partido de Fornido, y luego se suma Jesús Eguiguren también del Partido Socialista. Pero aquí vienen como personas. Ya sé que para muchos igual es complicado, difícil entender eso. Esa es la mesa que se constituyó durante 4 o 5 años hasta cuando nos pillaron. ¿Quién nos pilla? Nos pillan. ¿Quién? Los cálculos que hicimos entonces y por las matrículas que pillamos y una cosa y otra, nos afirmaron que era CNI Navarra. Recuerdo además una anécdota que yo le comenté a Jesús en aquel momento. Y le dije a Jesús, joder, vaya servicio de inteligencia de los cojones que tenéis. Resulta que ellos han tardado 4 años en pillar y nosotros los hemos pillado en media hora. ¿Cómo te lo hacías para traerles aquí y que nadie sospechara de que en tu casa se estaban viendo? Pues utilizamos métodos... Nosotros partíamos un poco, tanto Arnaldo como yo, sobre todo, ¿no? Y Jesús también, por supuesto. Y Paco, de la clandestinidad que le llamamos de la época aquella, ¿no? En las cuales cualquier cosa que te hacían te metían adentro, fueras sindicalista o no sindicalista, fueras de un partido y más sobre estos y tal. Entonces teníamos el esquema metido ya mentalmente en las cuales había que molestarse mucho. Molestarse quiere decir en las cuales en vez de llamar por teléfono y hablar por teléfono, había que ir a su casa, darle el recao a uno, si uno te daba el recao para dárselo al otro, coger el coche, ir a Donostia, San Sebastián y dárselo el recao a Jesús. O sea, había que molestarse mucho, si quieres. ¿Era incómodo? Sí, pero era seguro. Porque, claro, Jesús Eguiguren llevaba escolta, porque sí. Era un político en activo, sí, ¿no?
Sí, ¿y pero cómo, bueno, cómo los esquivabais? No, Jesús lo tenía claro. El día que sabía que tenía que quedar aquí, lo que comunicaba a sus escoltas es que estaba enfermo, no que, que ese día se quedaba en casa y que no iba a salir de casa. Uh-huh. Y entonces, cuando los escoltas, al saber eso, se quedaban en su dependencia, lo que fuera, y yo iba en busca y lo traía. Otras veces le traía otro. ¿Entre cajas de frutas? También. ¿Y de tus verduras? También. Arnando más de una vez. Sí, escondido aquí en tu furgoneta. Sí, porque era un poco, bueno, pues tenía que venir la parte de atrás y había cajas de frutas y, bueno, como podían, era lo que había. Con tantos años que se estuvieron reuniendo, nunca se consiguió una foto de ellos aquí reunidos. Supongo que esto es el gran éxito, bueno, es un gran éxito de la operación de diálogo aquí dentro, pero también de que esto no trascendiera públicamente, ¿no? De que se hiciera siempre en secreto. El secretismo que mantuvimos todos, cada uno en su parte y en su casa también, ¿eh? Entonces, yo creo que es un tema que no hay que lanzar ni en tu partido, seguramente, hablar mucho, porque si no se rompe esa cadena y entonces ya empiezan las intervenciones de uno y otro y ya no dura eso. ¿Tú crees que si no hubiesen sido ellos los que negociaban esto, se habría ido al traste? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es cuestión de personas que tienen que llegar a estar de acuerdo uno con el otro políticamente, porque eso nunca va a ocurrir, pero sí empatizar, sí entender y meterse en la cabeza del otro. Una complicidad para intentar seguir adelante a pesar de cosas que ocurren o no ocurran, a pesar de que en aquel momento había muertos por algún lado y también detenciones y legalizaciones por otro, pero seguían hablando también. Esas complicidades en las cuales se adquiere con tranquilidad, con clandestinidad y en sitios un poco no televisados sobre todo. ¿Comían aquí fuera? No. ¿Todo en el interior? Todo, sí, porque aquí estábamos muy expensos y de la foto. Por tanto, dentro estábamos y muy bien dentro. ¿Me enseñas? Sí. ¿Dentro? ¿Qué sí, tal? Sí, hoy no se ha encendido la chimenea porque no tocaba, no pero toca todavía. Otro día pronto que venga esto sí os encenderé. A ver, esa mesa de negociación. Venga, Cristina, pues mira, ves, está la mesa. Está la mesa que yo creo que os hace falta, además, en Cataluña, ¿eh? Sí, ya veo. Una mesa con tranquilidad. Mesa de diálogo tenemos ya, ¿eh? No te creas. Pero más escondida tendría que ser. ¿Una como esta? Sí. Vale. No como esta, sino que el sitio, más que la mesa. Y la chimenea también es muy importante, sobre todo en invierno, ¿eh? Uh-huh. Les encanta. Y transmite buenas energías, además. Claro, seguro. Bueno, mira, ya están aquí. Espera un momento. Caso Botillac, venga, Sartu Barrura. Hermano. Es un honor, Arnaldo. Ongi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. Bienvenidos. Molt bé. Bienvenidos. Es que ricasco. ¿Empezamos? Sí.